Casa de Cultura te ofrece cursos donde podrás despertar la creatividad y el talento, tanto en la pintura y dibujo como en el baile, y acreditarlo con valor curricular. Su director, el antropólogo Mauricio Escobar Mesa, invita a que se incorporen. Bueno, nos encontramos en Casa de Cultura para conocer los talleres y cursos que se están llevando, y quién más que su director, quien nos va a platicar acerca de estas actividades que se realizan aquí. Bueno, ahorita estamos concluyendo ya uno de los cursos de pintura que tenemos programados con el CECATI 151 y reconocidos por la Secretaría de Educación Pública. Iniciando el año ya con algunos de los alumnos que forman parte de este taller. Y bueno, invitar a la población para que aquellos que estén interesados, los requisitos son para los cursos oficiales, traer el acta de nacimiento, la copia del CUR, dos fotografías tamaño infantil blanco y negro, y con eso es suficiente para que se inscriban. Ya están las inscripciones abiertas, de las 10 de la mañana a las 8 de la noche, para que todos aquellos que estén interesados en aprender a pintar, pues asistan con nosotros, les brindemos la información necesaria y se puedan incorporar al curso que inicia a partir del 15 de enero, el nuevo curso de pintura. Vale la pena mencionar que estos cursos son reconocidos por la Secretaría de Educación Pública a través del Centro de Capacitación para el Trabajo número 151 de Jalapa. Y los diplomas que se están entregando son exactamente iguales, con la misma validez oficial, que los que entrega, por ejemplo, el Harmon Hall, los que entrega el Centro de Computación del Golfo. Son estudios avalados por la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. Entonces, bueno, los alumnos que se incorporan a las clases de pintura, además de venir a distraerse, a adquirir el conocimiento sobre esta actividad artística, tienen la posibilidad de obtener un documento oficial que tiene valor curricular y que tiene validez en todo el país. Muchos trabajadores de diferentes instituciones educativas que han tenido la oportunidad de obtener los diplomas oficiales del CECATI, actualmente ya se encuentran trabajando en diversas instituciones, como mencionaba yo hace un momento. Entonces vale la pena que todas aquellas personas que tengan gusto por la pintura, pues bueno, vengan. La Casa de la Cultura no cobra por esto. Quien cobra es la Secretaría de Educación Pública, y un costo muy bajo de 70 pesos, porque hay un convenio entre el Ayuntamiento con la Secretaría de Educación para poder becar a todos los alumnos que se incorporen con nosotros. De esta forma, digamos que un curso de pintura que tiene una duración aproximada de 4 meses, pues les cuesta solamente 70 pesos. Porque, bueno, la intención de esto es que la Casa de la Cultura imparta estos cursos, pero que no sean precisamente con fines lucrativos, sino que la gente asista solamente por el gusto de aprender, pero que además tengan la oportunidad de obtener un diploma o un reconocimiento con ese reconocimiento oficial. TVC Platino Plus, cine para toda la familia. Acción, romance, intriga, 15 estrenos mensuales, en todos los géneros, en su idioma original y subtitulados. Platino Plus, con cobertura panregional. Platino Plus, lo mejor del cine familiar en tu pantalla.